Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme-moi. Honorables miembros de la Junta Ejecutiva de la División Interamericana, distinguidos miembros de la Unión del Salvador, es un gran placer para la Administración de la Unión Haitiana presentarles un vistazo de las actividades realizadas y de la realidad que estamos viviendo en nuestro territorio durante estos 12 últimos meses. Señor, transfórmame, es nuestro himno de cada instante. Después de responder presentes a las grandes citas de la División Interamericana al empiezo de este año, en Acapulco en enero y en Israel en el mes de febrero, después de recibir las instrucciones dadas en Punta Cana en abril y ser inspirados, la oración y estrategia evangelística, Señor, transfórmame, ganó el territorio de la Unión progresivamente. De la Misión del Norte a la Misión del Noroeste, de la Asociación Central a la Misión del Sur, el programa Señor, transfórmame fue introducido con caravanas diversas donde miles de miembros de iglesias se reunieron para ser formados sobre este nuevo concepto. Ser transformado y vive. Así el pueblo de Dios fue invitado a ser transformados y a vivir según la voluntad de Dios. Los momentos de oración y de estudio de la palabra de Dios fueron muy intensos durante las diferentes semanas de oración, como la semana de educación en abril, la de las mujeres y de la familia en agosto, la semana sobre la mayordomía en junio, la de los niños durante este mes de octubre, por ejemplo. Explora y aprende. El pueblo de Dios fue invitado también a explorar y a aprender a conocer mejor a Jesús a través de seminarios de formación, talleres de trabajo, congresos diversos como el Campori de los Conquistadores, en donde 2,000 conquistadores y sus líderes fueron presentes. Fue la ocasión para los conquistadores de recibir la visita del director de jóvenes de la División Interamericana, el pastor Al Powell, la cual fue precedida por la visita de su asistente Luis Nokandi en enero. No podemos olvidar la formación continua de los maestros de nuestros colegios y escuelas, las dos ceremonias de graduación de nuestra universidad, la formación para los tesoreros en California y el programa de ASI en Medellín, en donde la Unión fue representada. La visita del secretario ejecutivo de la División Interamericana, el Dr. Henry, para presentar un seminario en favor de los secretarios ejecutivos, de sus asistentes y de los responsables de recursos humanos. No podemos olvidar tampoco este taller de trabajo realizado en República Dominicana por los responsables de auditoría de la División Interamericana, Guillermo González y Roberto Brown, para los auditores y tesoreros de nuestro territorio. Conecta y comparte. El pueblo fue invitado también a conectarse con los demás para compartir su fe y gozo a través de programas comunitarios de las iglesias y de ADRA. Los programas radiofónicos de nuestra estación de radio y del hospital, con la inauguración de nuevos equipos para un mejor servicio a la comunidad y a la hermandad. Proclama y cosecha. El pueblo fue también en las calles, en los estadios, en las cárceles para proclamar el Evangelio eterno y cosechar nuevas armas para el Señor. En la Misión del Sur, la Misión del Noroeste, la Asociación Central, las mega campañas evangelísticas realizadas en los estadios públicos atrajeron muchas almas a los pies de Jesús.
En la misión del norte, los estudios regulares de un hermano policía condujeron a 41 presos al bautismo. Esta ceremonia de bautismo fue realizada en la cárcel misma el 3 de septiembre pasado. El servicio en favor de los prisioneros en la iglesia de la universidad realizó un culto de adoración en la cárcel más grande de Puerto Príncipe el 15 de octubre de 2016. Al final de este servicio, 51 prisioneros recibieron el bautismo. ¡Gloria a Dios! Mientras buscábamos la integración de los nuevos miembros en la vida de la iglesia para ayudarles a llegar a ser discípulos de Cristo, mientras trabajamos a reforzar las estructuras de los campos locales y de las instituciones, la Señora Naturaleza vino a detener la iglesia con sus vientos destructores y sus aguas terribles. Fue en este contexto de la implementación del movimiento Señor, Transfórmame que el huracán Matthew llamó a nuestras puertas el 14 de octubre, causando muchos daños en nuestra hermandad. 5 muertos, 3,232 miembros de familias descapitalizadas por haber perdido sus jardines, sus casas, sus bestias. 25 templos son destruidos completamente y 29 otros fuertemente dañados. 28 escuelas destruidas y 11 dañadas. En breve, la iglesia fue severamente probada una vez más después del terremoto de 2010, como lo estamos estudiando este trimestre en la experiencia de Job. Agradecemos a la administración de la División Interamericana por su soporte de siempre, al director de ADRA, el pastor David Boloche. Agradecemos también a las uniones hermanas por su asistencia, así como a todas las instituciones y las entidades de la iglesia a nivel mundial por sus oraciones y sus intervenciones. Apreciamos sus marcos de simpatía y de generosidad.